Una gaviota vuela y corta el aire marino sobre la cabeza de los niños chinchorreros que emergen del agua refalosos como pescados crudos. Tienen las mechas tiesas y a lo mejor con sus escasos años ya tienen duro también el corazón. Se ven muy lindos porque los niños, aún ante la más grande tragedia, son hermosos. A veces una ola se los lleva y a veces una ola los trae hasta la playa. Allí, con los ojos curiosos y rojos por la sal, examinan su tesoro, que consiste en unas piedras negras de carbón que significan un precioso pan para mañana. Pienso en mis hijos que llegan de la escuela a tumbarse en un sillón con un sándwich de pollo pegados al televisor que los va emputeciendo cada día más y más. Estos niños sin bicicleta, sin skateboard, sin veraneo en viña y sin papas con ketchup me hacen mirar muy serio al resto de los niños. Quemados por el sol, negros como cochayuyos, se esconden tras las rocas y sacan la pichula para elegir campeón al que mea más lejos. Dios bendiga su inocencia y los conserve sanos y fuertes para que sean parte de aquellos hombres puros que necesita el mundo el día de mañana. Vaya pues mi homenaje para estos cabros chicos que rescatan del mar las obras de los ricos. Mañana mi país será distinto. Todo en mi América será distinto y estaremos alegres porque es nuestro destino marcar el rumbo limpio con esfuerzo y trabajo, pero por sobre todo, hombre y mujer unidos. Pequeño chinchorrero de las playas de Lota, te pareces al Cristo que camina las calles de la vieja ciudad que no entiende a los niños.